Con el objetivo de reconocer la labor social, valores y trayectoria destacada en el campo cívico o social de las ciencias, las artes o el deporte, el Ayuntamiento de Morelia dio a conocer algunos detalles para elegir a la acreedora de la presea Amalia Solórzano Bravo 2016, la cual será otorgada el próximo 10 de julio en sesión solemne. Una vez instalado el Consejo General, se dará a conocer la convocatoria, la cual estará vigente del 16 de mayo al 29 de junio, así como los requisitos que tanto personas físicas como morales tendrán que acreditar para poder participar. Cabe mencionar que esta presea se otorga desde el 2009 a mujeres morelianas reconocidas por el trabajo realizado en beneficio de quienes más lo necesitan. Esto en honor a la esposa del expresidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.